Un saludo cordial al comité organizador del Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa. A continuación expondré la ponencia denominada La Minga, una estrategia didáctica en escuelas indígenas, el caso de los Salasacas. Esta experiencia se desarrolló en escuelas que se encuentran ubicadas en la parroquia Salasaca, del pueblo quichua Salasaca del cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua, en el centro de los Andes del Ecuador. La Minga, de acuerdo a Altamirano y Bueno, junto con el Aini, son formas autóctonas de trabajo propia del Ande. Son procesos de fortalecimiento o revitalización de la identidad cultural. Representa el significado de trabajo solidario en comunidad que se caracteriza por ser dinámico, vivencial, ajeno a las particularidades capitalistas. La Minga traza entre sus practicantes un nosotros temporal histórico que prioriza los valores desde lo público. Para López, la Minga trasciende este significado para ser representado como una forma de movilización y acción social. Política. Es una forma también de resistencia y eso lo podemos ver en una serie de acciones que el movimiento indígena plantea, por ejemplo, la minga por el agua, la minga por la vida, la minga por la educación, es decir, se convierte en una acción política. El currículo de educación intercultural bilingüe fomenta el desarrollo de la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es flexible y se adapta a las especificidades culturales y lingüísticas de los pueblos y de las nacionalidades. Además, se articula al currículo del Sistema Nacional de Educación. Finalmente, se nutre de propuestas innovadoras de otras culturas con la finalidad de fortalecer sus propias identidades. Finalmente, indicarles que el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe plantea como fin contribuir al fortalecimiento y a la construcción de la sociedad intercultural bilingüe y al Estado plurinacional. La metodología aplicada para este trabajo se basó en el enfoque cualitativo. Para ello se realizaron entrevistas abiertas a docentes y a autoridades de las instituciones educativas que participaron en esta experiencia. Revisamos los registros de prácticas preprofesionales desarrolladas en el periodo 2020 con la participación de los estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación. Se revisó también y se analizó las guías didácticas elaboradas por el equipo de docentes responsables de la producción de este material educativo. La Minga en las aulas parte de una decisión política y administrativa de la primera autoridad de la institución educativa intercultural bilingüe que cumple el rol de ente articulador de este proceso. En este caso, la unidad educativa Manzana Pamba. Ante dos factores, según el criterio del rector. Por un lado, siente una presión de la educación mestiza porque se considera que la educación intercultural bilingüe es de segunda clase. Y por otro lado, porque también hay una urgente necesidad de atender los requerimientos educativos de las familias indígenas que participan en el sistema de educación intercultural bilingüe. El diseño de las guías de interaprendizaje consecuentemente ha sido un desafío para los docentes indígenas. Antes de la pandemia tenían dificultades los docentes en diseñar las guías, por un lado porque tenían poca información en cuanto al proceso de diseño y también porque no había un acompañamiento permanente de las autoridades educativas para el desarrollo de este recurso educativo. Con la pandemia se cambia el enfoque, ¿no? Se complica también el proceso de elaboración de las guías.
Inicialmente las guías estaban diseñadas como instrumentos de interaprendizaje. Con la pandemia se cambia por guías de autoaprendizaje. En el primer caso, estas guías estaban desarrolladas con el apoyo de los docentes, mientras que en el enfoque de guías de autoaprendizaje, estas guías deben ser desarrolladas por el estudiante de acuerdo a sus propias condiciones, ¿no? Obviamente hay un aporte de los padres de familia, también un aporte de familiares cercanos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que muchas familias indígenas tienen un bajo nivel de escolaridad y en la mayoría de los casos son analfabetos. Entonces, es importante que estas guías tengan la suficiente claridad y concreción para que los estudiantes puedan desarrollarlas de manera autónoma. Estos instrumentos están siendo elaborados por los equipos de trabajo organizados por los procesos o niveles educativos según establece el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Parte desde educación infantil, familiar, comunitaria, hasta el proceso de desarrollo de destrezas y técnicas de estudio. Es decir, desde educación inicial hasta séptimo grado de educación básica intercultural bilingüe. Cada docente, delegado o delegada elabora la guía y esta es socializada al grupo para su validación, para sus ajustes, su complementación. Una vez que ha sido consensuado este recurso educativo, es adaptada a las particularidades culturales y lingüísticas de cada comunidad. Los docentes finalmente entregan impreso las guías para que los estudiantes lo desarrollen en sus hogares. Hay que considerar que muchos hogares, más del 80% de las familias indígenas, no poseen conexión a internet y eso hace que dificulte el trabajo virtual. Por ello, los profesores se organizan semanalmente para la entrega impresa de las guías de autoaprendizaje. Dos dificultades que perciben el equipo de trabajo. Por un lado, sienten una carencia de contenidos científicos relacionados a los contextos culturales. El modelo hace referencia a que debemos o deben desarrollar conocimientos que respondan a las particularidades culturales. Por otro lado, los docentes monolingües de habla castellana tienen poca experiencia en contextos interculturales bilingües. Eso ha limitado un poco el desarrollo de las guías de autoaprendizaje. Sin embargo, el trabajo colaborativo, el trabajo en Minga ha ayudado a superar estas dificultades que han encontrado. Las lecciones de esta experiencia puntual desarrolladas en las escuelas indígenas se resumen en los siguientes aspectos. Se han mejorado las relaciones personales y profesionales entre docentes. Se han desarrollado competencias metodológicas y digitales en el diseño y diagramación de las guías. Se han fortalecido las capacidades investigativas para construir conocimientos desde los contextos territoriales. Se ha fortalecido la comunidad virtual de aprendizaje. Se ha construido una identidad colectiva en el diseño y aplicación de recursos educativos para contextos interculturales y bilingües. Estas son las lecciones que este grupo de docentes han captado de la experiencia. Muchas gracias por su atención, Yupaychani.